Cartagena de Indias. El camino natural hacia Cartagena pasa por el mar. La ciudad debe su riqueza a su favorable posición costera. Los españoles fueron los primeros europeos en llegar aquí a principios del siglo XVI. Al primer golpe de vista, comprendieron que el lugar ofrecía las mejores condiciones para un asentamiento. Un puerto natural al final de una amplia ensenada, protegido hacia el mar por unas islas interpuestas y separado del interior del país por colinas y montañas. Ya en 1508, los españoles meditaron acerca de la conveniencia de establecerse aquí. Como es natural, los aborígenes locales se opusieron. Demasiado débiles o escrupulosos para expulsarlos, los españoles renunciaron por el momento a su proyecto. Pero en 1533 regresaron con una flotilla de 3 barcos y 150 hombres armados, tomaron posesión de la localidad y en una de las islas abandonadas por los indios fundaron Cartagena. La villa conoció pronto un período de auge y esplendor. Casi todo el comercio español con las colonias conquistadas se realizaba a través de Cartagena, puerto de distribución de todo tipo de mercancías. Todos los productos de las Indias Occidentales, mayormente oro y materias primas, pasaban por aquí. En contrapartida, todo lo que España suministraba a las colonias pasaba también primero por Cartagena. La ciudad se enriqueció, pero dondequiera que hay riqueza, la envidia y la codicia nunca están lejos. La ciudad estuvo amenazada desde el principio. Apenas fundada, sufrió el primer asalto a manos de un pirata francés.
La lista de los que siguieron su ejemplo es larga y está llena de nombres famosos, incluyendo al temible Francis Drake, quien tomó Cartagena en 1586. Sus hombres robaron y saquearon cuanto pudieron. En verdad, a pesar de todo, había que agradecerles que se hubiesen contentado con el botín y no reducido a escombros la ciudad entera. Antes que se sacaran las debidas conclusiones y se proveyera de fortalezas también a las islas a la entrada de la bahía, se intentó asegurar y fortificar Cartagena a la manera convencional. Alrededor de toda la villa se levantó una poderosa muralla de 10 metros de altura y 25 metros de ancho, con torres de vigilancia, aspilleras y troneras. Los cañones pasaron a formar parte del perfil de la ciudad, tanto como las alegres plazas y las casonas coloniales con sus balcones. El continuo esfuerzo por garantizar la seguridad de Cartagena le costó un ojo de la cara a España. Tan costosas eran las obras de fortificación que el rey español se quejaba amargamente de los gastos. Pero no cabe duda de que debían valer la pena. De lo contrario, difícilmente se habría invertido tanto dinero en la defensa de la vapuleada Cartagena y sus saqueadores no se hubiesen vuelto a lanzar tan pronto a una empresa ahora mucho más difícil que en los tiempos de Francis Drake. Las iglesias antiguas de Cartagena son tan austeras y macizas que más que templos cristianos parecen verdaderas fortalezas. En una época en que las iglesias solían hacer ostentación de oro y piedras preciosas, las de Cartagena hacían gala de austeridad. Un buen ejemplo lo hallamos aquí mismo en el puerto, la iglesia del monasterio donde vivió San Pedro Claver. La vida de San Pedro Claver es un modelo de virtud. La mayor parte de la riqueza de Cartagena provenía del comercio de esclavos, para el cual la ciudad poseía una especie de monopolio. A los esclavos no se les consideraba personas y se les trataba peor que a las bestias. Solo interesaban como mano de obra y nada más. Cruzaban el Atlántico hacinados en las bodegas de los barcos negreros. Poco importaba que una parte de la carga pereciera durante la travesía. La oferta era abundante y las ganancias compensaban con creces las pérdidas. Millares de esclavos eran vendidos cada mes en el mercado. Pero Claver fue el primero y el único que vio en los esclavos algo más que mercancías marcadas a hierro candente como el ganado. Cada vez que entraba un barco cargado de esclavos, el monje jesuita recorría el corto trayecto que los separaba del muelle y se hacía cargo de los enfermos y maltrechos, a los que les suministraba medicinas, comida, ropa y consuelo. Por esta piadosa obra se granjeó el mote de Esclavo de los Esclavos. El monumento más imponente a la voluntad de resistencia de Cartagena es el castillo de San Felipe. Las instalaciones defensivas cubren una colina entera. En 1741, la armada del almirante inglés Edward Vernon había tomado Cartagena. Excepto el castillo de San Felipe, toda la ciudad estaba en manos de los ingleses. Ya se habían acuñado las monedas conmemorativas de la victoria de Vernon y de Inglaterra sobre España, cuando un hombre les salvó la fiesta a los ingleses.
Su nombre, Blas de Lezo. Con la fortaleza a sus espaldas, combatió literalmente sin reparar en las pérdidas. En la batalla perdió un ojo, un brazo y una pierna, y no cesó de luchar hasta el desvanecimiento y finalmente la muerte. Su ejemplo dio fuerzas a sus compañeros de lucha para rechazar a los ingleses y salvar Cartagena. Desde entonces, Cartagena y el castillo de San Felipe se consideran inexpugnables. Pero todo eso es historia pasada y olvidada. Hoy, los pasadizos subterráneos del castillo de San Felipe, otrora de crucial importancia para la supervivencia de Cartagena, son solo una atracción turística más. Cuando se pone el sol y la luz del crepúsculo dora las murallas, la fortaleza pierde toda su marcialidad. Entonces, parece como si un soplo de nostalgia la cubriera de una sutil pátina de tristeza y melancolía.